Bienvenidos una vez más al show de Pasiones Latinas para gente como tú. Es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente. Sí, con la gente más bella, luchadora y apasionada de este mundo. Para presentarte entrevistas en vivo, música de nuestros nuevos talentos. Además, temas de gran interés para nuestra comunidad. ¡Ah! Pero el relajo, buen humor y diversión no puede faltar. Entonces, ponte cómodo, porque aquí iniciamos el show de Pasiones Latinas. Bajo la conducción de la pasión convertida en mujer. Claro, ella es Elizabeth Bautista. Spin that. Así es, mi gente bella, mi gente luchadora, trabajadora y apasionada, la más bella, la más apasionada de este mundo. ¿Cómo están el día de hoy? Viernes 17 de abril del 2015. Miren nada más, por poco y no me aparecía en la pantalla, bastante afónica, pero aquí estoy con ustedes, mi gente hermosa, y bienvenidos sean una vez más aquí a su show, el show de Pasiones Latinas para gente como tú. Claro que sí, les saluda en vivo desde Concord, California, su amiga y servidora Elizabeth Bautista, en este viernes 17 de abril del 2015, cuando ya tenemos, prácticamente 2 días
después de haberse vencido la fecha límite para hacer su declaración de impuestos. Pero al ratito yo les voy a decir qué tenemos que hacer o cómo podemos hacer por si nos atrasamos. Mientras tanto, les comunico, mi gente bella, mi gente linda, que la yucateca Odette García ya está lista, ya está calentando motores para aparecer en la pantalla. Recuerden que hoy le toca su viernesito apasionado a nuestra queridísima amiga la yucateca Odette García. Como les digo, ya calentando motores. Ella viene desde Vallejo, California, pero ya está aquí. Así es que en solo momentos ella va a aparecer acá en la pantalla del show de Pasiones Latinas para gente como tú. Claro que sí, con un tremendo tema. El día de hoy tenemos un tema bien importante. ¿Cómo afecta la tecnología? Por ejemplo, o mejor dicho, el tema es la tecnología, sus efectos positivos y negativos. Interesante tema. Veo mucha actividad en las redes sociales. Quiero revisar qué cosa hay allá. Quiero mandar saludos a toda esa gente bella que está allá, a los que están trabajando en el campo, los que están trabajando en las oficinas, los que están trabajando en la construcción, en diferentes departamentos de la construcción, como lo es pintura, como lo es en el techo, como lo es en las paredes. Bueno, un sinfín de cosas. A los jardineros también, saludos. Saludos a las bellas damas que trabajan en los hoteles, claro que sí, ya sea en la parte administrativa o los que trabajan en la limpieza y en la cocina. Saludos a todos ellos, a los que trabajan en las tiendas y supermercados, claro que sí, en los hospitales. Bueno, un sinfín, pero bienvenida a toda esa gente bella. Bueno, voy a continuar porque, como les digo, el tema de hoy es súper interesante, como todos los días que tenemos un tema interesante, y hoy es la tecnología, cómo nos afecta, negativa o positivamente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que estamos siendo afectados? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero mientras tanto yo voy con las mañanitas tapatías para todos esos cumpleañeros y cumpleañeras el día de hoy, viernes 17 de abril del 2015, y posteriormente voy con música de nuestros nuevos talentos aquí en el show de Pasiones Latinas para gente como tú. ¡Claro que sí! En el patio de mi casa me encontré yo a una ranita, bien chiquita y bien bonita, de verdad bien curiosita. Y mi vieja bien contenta, de verdad que emocionada. Desde el patio de mi casa ella me así me gritaba: viejo, ven, agárrame la ranita, vieras qué bonita está. Chiquita y curiosita.
viejo, ven y agárrame la ranita. No te vayas a tardar y aprovecha y ven ahorita. Y con esta nos vamos hasta el Grullo, Jalisco y toda la Costa Alegre, oiga, pero con la Corazón del Valle. Cuando yo quise agarrarla, todita se resbalaba. Tal vez sería la calor, pero estaba bien sudada. La ranita bien nerviosa o tal vez bien asustada. Cuando le agarré la lengua, más y más ella brincaba. Viejo, ven, agárrame la ranita. Vieras qué bonita está, está chiquita y curiosita. Viejo, ven y agárrame la ranita. No te vayas a tardar y aprovecha y ven ahorita. Dale pues y agárrame la ranita. Vieras qué bonita está, está chiquita y curiosita. Dale pues y agárrame la ranita. Pero dale sin parar hasta que quede cansadita. Live with DJ Louie. Pasiones Latinas Radio Bebe. Come on,
DJ G Malice, spin that. Oh, now that I was last, let you go. Let you go, baby. No le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaetón se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Cuando escucha piticor y la bocina retumbando a la vez, ella se pasa en los foros bajando reggaetón al arco, se graba en su cuarto bailando frente al espejo y lo tira por internet que fresca es. Bailando love and sex, mueve su cuerpo bebé de sex, así flavita se le ve que adita, 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 adita. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Así
es, mi gente bella. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en la pantalla del show de Pasiones Latinas para gente como tú. Claro que sí, miren, yo ya bien contenta, bien acompañada por la yucateca Odette García. Buenos días, yucateca, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo feliz, como cada viernes, en mi viernesito apasionado. Yo ya sabes que hago mi participación vía telefónica entre semana, pero los viernes son los días que estoy aquí enfrentito de ustedes, donde siento ese cariño cada vez más cerquita. Más cerquita, claro que sí. Sabes que eso que tú dices, tienes razón. Y eso es la magia de la tecnología. Y hablando de la tecnología yucateca, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos un tema que se nos quedó pendiente el viernes pasado. El viernes pasado tuvimos acá en el estudio una visita sorpresa, tan sorpresa que fue para mí también. Pero muy, muy bonita. Pero sorpresa, una que sorpresa bueno. Muy agradable. La verdad que tuvimos acá la visita de Ana Villalobos de la organización Monument Impact, que nos trajo muy buena información y que todavía falta más información que nos van a traer acerca de esa organización que ayuda muchísimo y aporta muchísimo a la comunidad. Así es que el tema quedó pendiente para el día de hoy. El tema es la tecnología y sus efectos negativos y positivos también. Claro que sí, hablando de positivismo, no saliéndome mucho, pero sí es positivismo también. ¿Cómo escuchan a la yucateca? ¿Verdad que se le escucha más fuerza? Bueno, felicidades yucateca, se ve que viene con mucho power. Así es que, como dijo mi mamá, a lo que te truje chencha, y vámonos, claro. Vámonos con esa información. Su amiga y servidora también, como ya les había dicho, con mucho positivismo, ya saben, tratando de transmitir a ustedes lo mejor y sobre todo transmitirles esa energía positiva y esas ganas de continuar hacia adelante, pase lo que pase y a pesar de lo que sea. Los días son maravillosos y nosotros tenemos la opción y tenemos el poder de convertirlos en maravillosos, espectaculares. Como miren, hoy casi no me presentaba, Se me está cerrando la garganta. Saludos Rafael Pérez, allá está trabajando por el área de San Bernardino, creo. Y saludos Jorge Aguilar también, que estuvo ayer aquí en la pantalla. Así es que bueno, espero que están conectados también. Bueno, Rafael yo no creo que esté conectado, trabaja en la construcción por allí también, el cantautor. Y bueno, Jorge, que fue quien estuvo ayer. Así es que saludos Para ellos y para toda nuestra gente bella. Saludos a Abel Santana también, que ya anda trabajando por allí, como dice él, en su troque. Saludos a Abel Santana. Y bueno, ahora sí, yucateca, dime, por favor, ¿qué tenemos por allí? Que se diga algo de tu ronco pecho. Bueno, pues sí, tuvimos estos dos talentos aquí en el estudio, el compositor Rafael Pérez y Jorge Aguilar, que nos dieron y se dieron la oportunidad de que su público los conozca un poquito más. Tenemos su música sonando ya aquí en la radio, pero lo mencioné el día que tuvimos la entrevista con Berito Gaitán, esta mujer bella que tuvimos una entrevista vía telefónica. Es bien importante cuando ellos se dan esa oportunidad porque hay un acercamiento más con su gente, ¿no? No es lo mismo escuchar sus creaciones que son bellas, cuando ellos se dan oportunidad de abrir un poquito su corazón y de desnudarse el alma. Así como ayer que estaba, cuando le digo, perdón, le digo a Jorge, es que hoy te voy a desnudar. Dice, ¿cómo? Le digo, el alma, por favor. Oye, con razón traía hasta chaleco y todo. Sí, traía chaleco, traía, venía amarrado, dice, me voy con el chaleco de protección, claro. Dice, porque esta mujer me quiere desnudar, pero es que él no entendió que yo hablaba de desnudar el alma. Así De veras que muy buena la plática, más que entrevista, yo lo considero una plática muy amena, la verdad. Porque como tú bien dices, yucateca, se dan la oportunidad y nos dan la oportunidad de mostrarle a nuestra gente lo que hay dentro de esa persona que vemos por allí, ese lado maravilloso, ese lado romántico. Dijo él que es extra romántico. No sé si escuchaste que te dijo eso. Sí, lo escuché. Soy qué bonito. Extra, ¿no? Romántico. Claro que sí. Saludos a su bella compañera Imelda. No recuerdo el apellido, pero sé que la afortunada es Imelda. Así es que bueno, felicidades de maravillosa mujer. Y yo pienso que pues donde hay maravilloso hombre, hay maravillosa mujer, así es bueno, que bueno. Dice por allá el dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y eso es completamente cierto, así es que cuando veamos un hombre que realmente sobresale y que es una gran persona, muy probablemente haya detrás de él una gran mujer. Eso ay, es ay, una, ay, es una ay. Gran verdad. Les prometo que yo no estoy detrás de nadie.
Eso es bueno. ¿Tú no estás detrás de alguien, yucateca? No, yo no. Bueno, sí, fíjate que... Se lo han que... perdido muchos, la verdad. Miren nada más, ya vieron. La voz más sexy de Pasiones Latinas Radio TV, la yucateca Odette García. Así es que ya saben, se lo han perdido, no se lo sigan perdiendo. Claro. Bueno, algo acerca de eso, fíjate que Jorge nos decía ayer, nos comentaba, no recuerdo bien si acá no los comentó al público, pero él nos comentaba que Imelda es una gran mujer, que él aprecia y que valora el apoyo de esta mujer, de su compañera, y es de veras es digno de llamarle que él sí es un caballero, así como acá tu amiga que es la damayera. La damayerosa del programa. La damayerosa del programa, él un caballero, de verdad, así es que saludos a todos los caballeros, y yo creo que él lleva bien puesto el nombre, ¿por qué? Porque puede es capaz de expresar que él está apoyado, que claro, él tiene sus logros, claro, y todo, pero es apoyado por su compañera, así es que bueno. Tiene esa valentía, ¿verdad? Sí, de sí. Reconocer. Oye, eso que acabas de decir, esa valentía de reconocer y de agradecer el apoyo de su pareja, de Imelda, así es que saludos a los dos bellos, saludos también, Rafael también estuvo, Rafael no se queda atrás, de veras que también, a él no le dije que le iba a desnudar el alma, pero bueno, con él estábamos hablando acerca de allá de su pueblo y salieron por ahí preguntitas. Bueno, haciendo un recuerdo, pero todo qué muy bonito, bien. Oye, ¿viste las fotos? Oh, sí, vi las imágenes, qué bonito. El chacalito que, Jalisco. Híjole, le trae a uno recuerdos maravillosos de su tierra, ¿verdad? Es inevitable que te invada la nostalgia de pensar en todo eso que uno deja atrás por venir a este país y salir adelante, que muchos creen que estamos en un lecho de rosas y la verdad que no, aquí uno viene a romperse el alma y gracias a Dios, ¿verdad? Hablando ya un poquito del tema, entrando en el tema, ahorita tenemos esa tecnología que nos ha acercado un poquito más a nuestra familia, a nuestros amigos, pero yo, hablando de mi experiencia, yo tengo 11 años aquí y mis primeros años acá fueron de los más duros y difíciles porque apenas te estás desprendiendo y no tienes modo de comunicarte más que comprando una tarjetita y hablando por teléfono de vez en cuando. Bueno, pero aún era ya tecnología, ¿no? Y por eso mismo, como el tema de hoy es la tecnología, por eso te mencionaba acerca de esto que sucedió, y es por eso por el tema, porque fíjate que claro, antes de hacer esa entrevista a Rafael Pérez, que saludos Rafael y a toda tu familia, a tu esposa también, a los niños, a las hermanas, a toda la dinastía Pérez también, a los chicos de la banda Corazón del Valle, fíjate que me di la tarea de antes de hacerle la entrevista buscar algo, digo, voy a ver qué encuentro del lugar de donde él es, y bueno, esa es la magia de la internet, me puse a buscar y encontré fotos, pero como yo no conozco el lugar, yo digo, ¿será o no será? Entonces hice la pregunta, las fotos que están pasando, díganme si son reales, y ya por allí Lorena y algunas personas comentaron, oh sí, ese lugar allá, mira qué recuerdos, sí, la calle, la escuela donde íbamos, imagínate. Hacía tiempo que no veían eso y no es porque ellos no manejen la tecnología, sino que uno está tan ocupado que no usa la tecnología. Claro. Así no, es que... Y fíjate, Vera, a Jorge Aguilar dijiste que le ibas a desnudar el alma, ¿verdad? Ajá. Pero sin querer a este caballero, al compositor Rafael Pérez, oye, ¿hasta supiste cómo se metía en el río? Por favor, mira qué parada. Mira, no quería. Allá? Oye, no, lo malo es que ahí él me estaba dando cachetada con guante blanco, si bueno, no te diste cuenta, porque ya también que ya me salí ahí con que bueno, que como yo, pero bueno, sí, la verdad es que sí. Bueno, lo que pasa es que a Jorge Aguilar la idea era desnudarle el alma. Nunca dije que a Rafael le iba a desnudar el alma, pero pues yo, pero porque yo ya sabía que todo y se metió al río. Yo sabía que él andaba desnudo en sus tiempos de niñez, así es que bueno, así fue sorpresa, el desnudo fue sorpresa, eso fue un extra. Él esperó que tú lo hicieras. Claro que sí, él ya se había desnudado desde niño, pero bueno, saludos, ya lo saben, gente bonita, con mucho cariño, con mucho respeto, es lo que estamos hablando, sabemos que tienen sus familiares y nosotros estamos aquí para informar, pero a la vez para ponerle ese toque hermoso, ese toque sabroso y sobre todo para no hacer la plática aburrida, porque claro, porque sí es cierto, tenemos la plática acerca de lo que es la tecnología y por eso estamos mencionando ahora el punto, porque en estos casos estamos ocupando la tecnología, claro, de una buena forma, pero hay otras formas, así es que bueno, vamos a iniciar, yucateca.
¿Qué nos tienes como para iniciar? Danos un dato interesante acerca de cómo iniciar ya más a fondo, más profundo esta conversación. Bueno, ya entrando ya en el tema, en materia, pues bueno, sí, porque si no se nos va a pasar otra vez el tema y no. Si no se nos va el tiempo, claro. Claro. Uh-huh. Bueno, pues es indudable, ¿verdad?, que la tecnología ha venido a hacer una aportación grandísima para la humanidad. Ha habido cambios buenísimos en diferentes aspectos, digamos que en cuestión de medicina ha sido una maravilla. Tecnología ha ayudado a salvar muchísimas vidas. En cuestión de comunicaciones, como lo mencionaba hace un rato, la verdad que ahorita facilita muchísimo la comunicación cuando estás lejos de tu familia, ¿no? Como nosotros que estamos acá en este país, nos ha venido a ayudar muchísimo. Sin embargo, también ha traído sus efectos negativos, que son demasiados. La verdad es que por eso nos tomamos el tiempo de platicar este tema y de profundizar un poquito en este tema, porque los efectos negativos han venido, desgraciadamente, a rebasar los límites. Rebasar los límites y rebasar incluso las cuestiones positivas de la tecnología, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que ya ahorita lo dañino y lo negativo va rebasando lo bueno y lo positivo. Y eso debido a que no la estamos utilizando de la forma correcta o de la forma moderada. Yo creo que ahí es donde está el punto, ¿no? Bueno, hay formas correctas, eso sí, cabe aclarar el punto que hay formas correctas y hay formas moderadas, porque puede ser que también lo estamos usando correctamente, pero estamos en un exceso. Entonces, todo eso me encantaría platicar. Y sabes, hablando del lado negativo de la tecnología, algo tan negativo que cómo se ha usado la tecnología, que hasta en base a la tecnología ha sido más fácil matar y destruir masas de personas inocentes. Se han creado guerras, desastres naturales, o sea, un sinfín de cosas, todo por usar negativamente y excesivamente la tecnología. Así es que bueno. Sí, lo que pasa es que, como acabo de mencionar anteriormente, era mucho más difícil la comunicación entre las personas. Ahorita es mucho más fácil, ¿verdad? Antes escribías una carta y esperabas un mes o menos, depende del lugar donde la estuvieras mandando para recibir tu respuesta. Oye, ¿no? Pero qué bonito, pero qué bonito y aparte qué romántico recibir una carta. Sí, la verdad que sí. Eso sí, la verdad que era otro tiempo, eran otras cosas. La verdad que se ha perdido muchísimo en base a la tecnología, se ha perdido muchísimo de todo eso tan maravilloso. Pero hay gente que precisamente ha aprovechado la rapidez que existe ahorita en cuestión de comunicaciones o la facilidad que hay de comunicarse entre varias personas en diferentes lados para crear daños, ¿no? Y daños, estamos hablando de daños tremendos, ¿no? Desastrosos, masivos, por así decirlos. Así es que, bueno, tenemos mucha información acerca de eso. Vamos a continuar nosotros. Nada más les quiero mencionar que al inicio escuchábamos un tema de banda Corazón del Valle, muy bueno, se llama La Ranita, que por cierto, quiero dejarles saber, mi gente bella, que el compositor de La Ranita es nuestro compositor Rafael Pérez, que está trabajando, así es que bueno, saludos. Los intérpretes son Banda Corazón del Valle, estos muchachos tremendos que vamos a tener en aquel evento que se está cocinando, no les doy detalles ahora, pero bueno, por acá vamos a tener a Banda Corazón del Valle también, así es que saludos a esos chicos y a esas chicas, Evelyn Leal, a Susy Pérez, Pedro Pérez, Oscar también por allí, saludos a todos ellos, y por supuesto, como les digo, ahí estaba La Ranita, que es la inspiración de Rafael Pérez, así es que saludos y saludos a todos los compositores, nuevamente Abel, también escuchábamos temas de Abel, así es que vamos con más ahora, con más música de nuestros nuevos talentos. ¿Qué te parece, Yucateca?
Claro, claro que sí. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos con este tema muy interesante acerca de la tecnología. Claro que sí. Ahora vamos con un tema un tanto bastante, bastante guapachoso. Me encantó. No sé si tú le pusiste atención ayer, Yucateca. Este es Jorge Aguilar, que ayer estuvo en entrevista. Se llama Cumbia del Inmigrante. Pónganle atención, por favor. Me gustaría también que lo pidan. Y aparte... Oye, hablando de la tecnología, ¿no tienes el tema de la computadora? Le voy a preguntar, le voy a decir a Jorge que nos los mande, claro que sí, pero mientras tanto también les recomiendo que sigan a nuestro amigo Jorge Aguilar, lo busquen en su canal de YouTube y allí van a poder escuchar todos los temas y por supuesto también este que es la cumbia del inmigrante, así es que vámonos para allá con esta cumbia, está buenísima, ¿eh? Desde San Leandro, California, Jorge Aguilar. Esta es la cumbia que está de moda, la que todos vamos a bailar. Este es el ritmo del inmigrante, estoy seguro que les va a gustar. Cuando se escuchen gritos de alerta, que ya la migra se encuentra aquí, salen corriendo sin darse cuenta, brincando bardas queriendo huir. ¡Gózala, gózala, gózala! Corre para afuera, vete pa' la calle o pa' la cocina, para que no te hallen debajo de la cama. Escóndete en el closet, no deje que te esposen, que si te atrapan te van a deportar. Mira que no es justo, pero les da gusto. Allá por Arizona ya nada te perdona. No ofrecen amnistía, es pura fantasía. Que si te atrapan te van a deportar. Ay, qué cosas nos da la vida, no lo entienden, que la gente viva. Ay, yo no entiendo, ¿para qué correr? Si te deportan te puedes devolver, si te deportan te puedes devolver. Y un saludo a todos los latinoamericanos. Este es el ritmo más guapachoso que hasta la migra he visto bailar. Toda la gente le está gozando, desde San Leandro hasta Nueva York. Si todos ya vivimos adentro, porque se empeñan en molestar. Y pa' que ya no pierdan su tiempo, con esta cumbia sí que gozarán. Gózala, gózala, gózala. Sabrosito. Para afuera, vete pa' la calle o pa' la cocina, para que no te hallen debajo de la cama. Escóndete en el closet, no deje que te esposen, que si te atrapan te van a deportar. Mira que no es justo, pero les da gusto. Allá por Arizona ya nada te perdona. No ofrecen amnistía, es pura fantasía. Que si te atrapan te van a deportar. Ay, qué cosas nos da la vida, no lo entienden, que la gente viva. Ay, yo no entiendo, ¿para qué correr? Si te deportan te puedes devolver, si te deportan te puedes devolver. Y este es el sabor de Jorge Aguilar. ¡Wey! We'll be right back.
tristeza aquí en mi pecho, es tristeza incontrolable, y en mi corazón hay luto, porque se me fue mi padre. Es difícil lo que siento, más difícil es cantarles, porque me dejó un vacío que con nada de llenarse. En mi mente sus consejos y en mi pecho la tristeza, porque mi padre era bueno, le sobraba la nobleza. Imposible es explicarles este dolor tan profundo. Ya mi padre se me fue, me siento solo en el mundo. Son muy largos los caminos, y en la vida hay mucha escuela. De todo llegué a aprender, menos en que él se me fuera. En mi mente sus consejos, y en mi pecho la tristeza, porque mi padre era bueno, y le sobraba la nobleza. Talk dirty to me. Continúe escuchando la pasión de nuestra gente. Pasiones Latinas Radio TTV, tu radio. J.G. Miles, spin that. Oh, darling, I was glad to let you go. Let you go, baby. But now since I feel you, it is on. Oh,
bebecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita, porque media liberan la chamaquita. Su colección de CD es de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaetón, se pone fresca y hasta abajo. A los hombres ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara. Lleva una vida de suerte. Mírala como ella va. Ay, ay. Bueno, mi gente bella, ya estamos de regreso aquí nuevamente en la pantalla del show de Pasiones Latinas para gente como tú. Miren nada más, qué bien nos las estamos pasando. ¿Será que nuestra gente se pregunte de qué estamos hablando? No, yo considero que no es apto para este horario. No, ¿verdad? No es apto para menores. Aquí la yucateca Odette García viene a pervertir a la servidora de ustedes. Ahora así es resulta. Que, sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar de lleno con la información. Y bueno, antes de esa información yucateca, no sé si estabas poniendo atención. Tenemos este flyer acá en la pantalla. Este flyer se los voy a presentar también en las redes sociales. A ver, hay una llamada por allí. A ver, una llamada. Hola. Una llamada. Hola, hola. Muy buenos días. Estamos en vivo en el show de Pasiones Latinas para gente como tú. ¿A quién tengo en la línea? No quiere contestar, tiene miedo. Hola, hola. No se crea, no le vamos a hacer nada. Estamos echando mucho relajo, estamos dando información. Pero bueno, por lo visto se arrepintió. Creo que les da pena hablar cuando estamos al aire, ¿verdad? Creo que sí. Así es que, pero no se apenen, por favor, no sean vergonzosos. No pasa nada. Solamente me cortaron la inspiración, mira nada más. No sean malos, compadézcanse de mí. Como dice Rafael Pérez en uno de sus temas, compadécete de mí. Bueno, no se crean, de mí no se compadezcan. Mejor vamos con información. Hablaba de este flyer yucateca. Que le vamos a correr en las redes sociales. Es una invitación para que se unan a los Junior Giants. No sé si recuerdas que nos estaba haciendo la invitación esta a Ana Villalobos el día que estuvo, el viernes pasado, que estuvo aquí en la pantalla del show. Es para que se unan al equipo de los Junior Giants. Eso no solamente es béisbol, es a trabajar en la confianza de los niños, un trabajo en equipo, aprender lo que es liderazgo e integridad, bases muy importantes para la vida. Una pregunta, un comentario acerca de esta información que estoy brindando acá, yucateca, ¿algo que quieras agregar? Sí, la verdad que yo ayer me di una escapadita, estuve ahí conociendo un poquito más acerca de esta organización y de esta actividad que ellos que invitan a los niños a participar, a los niños y a los grandes también, ¿verdad? Porque es una actividad que no solamente es para los niños, sino que también ayuda a los grandes, ¿no? Y es bien bonito. Yo la verdad que estuve mucho tiempo involucrada en lo que es el deporte del béisbol, gracias a mi hijo, el mayor, y es algo bien bonito. La verdad que aprovechenlo, ustedes que tienen la oportunidad. Yo vivo un poquito lejos y se me hace un poquito difícil, pero ustedes que tienen esa oportunidad, aprovechenla, porque no solamente es algo que es completamente gratis, sino que les trae muchísimos beneficios, tienen actividades hermosas, les regalan tickets para ir a los juegos de béisbol, o sea que desarrollan a los niños y a la familia en muchos campos y en muchos aspectos, ¿no? Hablando de tickets, hablando de boletos, ayer que era jueves, el miércoles tenía boletos aquí en el show, tenía boletos para un par de boletos para el partido que se jugó en San Francisco, en el AT&T Park. Así es que bueno, mi gente, por favor, quédense muy pendientes y recuerden que siempre estamos en vivo aquí en el show de Pasiones Latinas de lunes a viernes, 8:30 a 10:30 y la línea está abierta. ¿Cuál es la línea que está abierta, por favor, yucateca? Así es, 925-349-4173. Aquí pueden llamar, pueden participar, pueden darnos su comentario acerca del tema que se esté tocando. Recuerden que aquí mi amiga está todos los días de lunes a viernes, tiene diferentes invitados, diferentes
temas, diferente información. Así es que no solamente pueden llamar, participar y dejar sus comentarios o sus saluditos, sino que además pueden tener la oportunidad de llevarse sus tickets para ir al juego de béisbol de los Giants, ¿no? De los Gigantes. Sí, eso, fíjate que eso es el inicio solamente. Estamos empezando a trabajar con esta organización Monument Impact, que está ubicada acá en Concord, California. Ya les daremos más detalles acerca del centro, porque todavía nos falta, estamos trabajando en la información de Monument Impact, claro, para tenérselas aquí en la pantalla bien detallada. Mientras tanto, la invitación es para que participen, para que se inscriban. Acá está la información nuevamente en la pantalla. Hay un website, yo no sé si ustedes alcanzan a mirarlo en la pantalla de sus teléfonos, si no, más tarde se los comparto igual en las redes sociales. Y bueno, como les decía, trabajando en la información de Monument Impact, que es un centro, que ofrece muchos servicios a nuestra comunidad latina. Está ubicado aquí en, claro, Concord, California, pero todos los de las ciudades de alrededor se pueden beneficiar. Así es que bueno, vamos a continuar y enviando saludos a estas mujeres. Trabajan hermosas mujeres allí, y me estoy refiriendo no solamente a la belleza física, yo me estoy refiriendo a esa belleza interior. Ana Villalobos, saludos. A Nati Flores, saludos Nati Flores. A Elba González, saludos a ella. Saludos a Lupita también, saludos, que ellas todas están allí en la oficina trabajando con y para nuestra comunidad. También saludos, un saludo muy especial, un abrazo con mucho cariño y mucho respeto a mi maestro del alma, Ángel Iraola. Él es un peruano triunfando aquí en los Estados Unidos, y bueno, más adelante creo que voy a tener la oportunidad de entrevistar a mi propio maestro. Imagínate. Bueno, a mi ex maestro. Bueno, qué bonito, mira, ¿no? ¿Sabes qué? Que es una de las cosas que ahí viene otra vez la magia de la tecnología. Él es alguien que se puede sentir orgulloso de la tecnología. Así es que bueno, ahora así sí, paramos por un momento con los saludos y vamos a ver qué cosa nos dice la yucateca. Yucateca, por favor, es todo tuyo el micrófono. Bueno, ya habíamos pasado, ya habíamos mencionado que desgraciadamente los daños y las cosas negativas que nos ha traído esta era tecnológica, porque definitivamente estamos viviendo una era tecnológica, pues ha sido tremendo, ¿no? Han sido daños como pérdida de valores, daños a la salud, crisis de trabajo, crisis familiares. O sea que yo creo que quizás estamos un poquito, o tenemos todos una idea de la parte negativa, pero muchas veces la queremos ignorar, ¿no? Queremos no pensar en lo que realmente puede pasar, en lo que estamos provocando. Todas esas cosas que están sucediendo en la naturaleza, créanme que no son obras de la casualidad. Todo tiene que ver con esta era tecnológica. No tuvimos tiempo. Yo decía la semana pasada que no tuvimos tiempo de prepararnos. Fue algo que nos invadió, algo que nos llegó de un momento a otro. De repente ya teníamos teléfonos, de repente ya teníamos computadoras por todos lados. De repente nos fue invadiendo y no nos dio el tiempo de prepararnos, pero nunca es tarde, ¿no? Yo creo que si hurgamos un poquito en todo esto negativo, yo creo que es un tema para crear conciencia y nunca es tarde para hacer un cambio positivo en todo esto negativo, ¿no? Sabes, yucateca, tú acabas de, entre todo lo que estás mencionando está súper importante, y pienso que nuestra comunidad estará de acuerdo en que todo es súper importante, y lo es. La línea está abierta, 925-349-4173, mi gente bella, para que se comuniquen. Recuerden que estamos en vivo aquí desde Concord, California, USA, en el show de Pasiones Latinas para gente como tú. Pero yo te tengo una pregunta. Cuando dices, nos estás diciendo que la pérdida de valores, sabes que para tu servidora, tú lo sabes, y de hecho en Pasiones Latinas, eso, los valores, es algo súper importante. ¿Crees que podemos ampliar un poquito más acerca de eso? Es necesario, ese es un punto súper importante, ¿o cómo lo miras tú? No, claro, definitivamente, todos estos puntos son importantes y vale la pena detallar un poquito, ¿no? Al decir pérdida de valores, me refiero a que, por ejemplo, algo bien, bien sencillo, ¿no? Y un ejemplo bien claro que yo creo que en toda o en la mayoría de las familias está sucediendo. Antes,
si bien teníamos un teléfono en casa, era el teléfono fijo, ¿no? Ese de disquito que te acababa el dedo, ¿no? Exacto, ese mero, que se te gastaba la uña. Se te rompía la uña. Ajá. Sí, y la gente no estaba pegada ahí al teléfono porque ni siquiera te podías mover. Tenías que estar ahí porque era un cordoncito que... Sí. Que, ajá. Entonces, pues no se utilizaba tanto. La comunicación entre padres, hijos, hermanos era muchísima más. Había televisión, pero hasta cierto punto estaba un poco limitada. Quizás había una televisión por casa, ¿verdad? Y todos compartían el mismo programa. Ahora estamos hablando de que hay televisiones en cada cuarto. Y en cada cuarto, en cada sala, en el comedor, hasta en la cocina. Déjame decirte algo, que en mis tiempos, bueno, mejor dicho, en mis tiempos también ya existía la tecnología, claro, no tan avanzada como ahora, pero te voy a decir, cuando tú me dices que antes había una televisión por hogar, allá en el lugar de donde es tu servidora, ahí había una televisión por pueblo y era mucho. Pues sí, fíjate, mi mamá nos platica que ellos en el pueblo había una persona, digamos que la persona pues mejor acomodada económicamente tenía la televisión y los niños iban ahí y les cobraban y les vendían las palomitas y los niños iban a ver algún programa que digamos que estuviera de moda en ese tiempo y era como ir al cine, ¿no? Era sí. Como el cine de del pueblo, ¿no? Sabes que ahora recuerdo, ahora que dices eso, fíjate que eso me tocó vivirlo también, era el tiempo de cuando solamente si cumplías con todas tus tareas y realmente te portabas bien, podías obtener ese permiso para ir a ver a esa casa, ir a ver la televisión, era como ir al cine, pero eso era solamente un programa de media hora y ya estuvo, de regreso a casa porque había que regresar, o sea, pero era, pero te digo, era una televisión en todo el pueblo, la verdad, así es que bueno, pero mira ahora, ¿y por qué estamos diciendo eso, yucateca? A ver, tú decías, y es cierto, que ahora hay una televisión en cada parte de la casa, ¿cómo es que esto nos viene a afectar? Bueno, ya no existe esa convivencia entre familia, ya no hay comunicación cuando logran estar juntos en algún área de la casa, cada quien o está con su teléfono o está con su computadora, pero esa interacción, esa comunicación, todos están pegados. Dicen por ahí, y es muy cierto, que la tecnología te acerca con las personas que tienes lejos, pero te aleja de los que tienes cerca. Y es una realidad, la verdad, que todo el mundo está pendiente de lo que pasa con la familia en México, con el chisme de los amigos, porque todos están dedicados a engrandecer su lista de amigos en Facebook, pero ¿realmente son amigos? No, ¿verdad? Nada más porque ahí dice amigos, pues ya son tus amigos de Facebook, pero nunca convives con ellos, no los ves, ni siquiera los tocas, no recibes un abrazo de ellos. Fíjate, ahora, perdón por interrumpir, yucateca, pero ahora que hablas de que nada más amigos, porque ahí dice amigos, porque Facebook dice amigos, eso es algo para tu yucalista, tu yucalista. Claro. El tema, tenemos que hablar acerca de qué realmente es un amigo, quién verdaderamente es un amigo. En verdad. ¿Qué te parece? Un amigo es un tesoro y como tal, yo creo que vale la pena hoy sí que saber exactamente cómo podemos considerar un tesoro o cuáles son las cualidades que necesita tener un amigo para que realmente sea un tesoro. Pero un amigo en verdad, no un amigo porque lo dice una página de Facebook, ¿no? Exactamente, y muy importante también cómo nosotros podemos ser buenos amigos. Cómo nosotros, interesante tema. Fíjate que, claro, que muy pronto lo vamos a tener que traer aquí a la pantalla del show. Así es que ahora sí continuamos, yucateca. Yo continúo escuchándote, nuestra gente también. Y les recuerdo que no se queden callados. La línea está 925-349-4173. Adelante, así yucateca, es. Por favor. Bueno, y volviendo a esto de la pérdida de valores, también tenemos ya, entrando en materia de Facebook, también tenemos todo lo que se sube a la red, todas las cosas que uno ve en la red. La verdad que te quedas con la boca abierta de lo que la gente es capaz de hacer
con tal de volverse popular en el Facebook. Y llamar la atención, sí. ¿No? Me ha tocado ver, de verdad, cosas que te dan pena y te dan tristeza, que graban, que la gente está dedicada ahorita, que cualquier cosa sacan el teléfono y lo graban en vez de meterse, en vez de hacer algo al respecto, ¿no? Y después suben los videos y dicen, qué coraje ver estas cosas que están pasando, que no sé qué, que por aquí, que por allá, pero ¿qué hiciste? Lo grabaste, ¿no? Sí, exacto. Lo grabaste para subirlo al Facebook, no interveniste, ¿no? No hiciste absolutamente nada para evitar que eso pasara, ¿no? A eso es a lo que me refiero con pérdida de valores y muchísimas cosas más. Que si seguimos... La lista es larga. La yo solamente larga. Quiero recalcar una vez más en esto de la pérdida de valores, porque como te digo, tu servidora, y tú lo sabes, muy interesada en los valores. Y no me refiero al valor monetario, ¿eh? Me refiero a estos valores del alma y del corazón. Así es. Muy importante, más adelante ya al final vamos a hablar acerca de qué podemos hacer, pero realmente sí, lo que está sucediendo es la verdad que doloroso. ¿Por qué? Lamentable, sí. ¿Por qué? Porque como tú ya bien dijiste, sí, solo para recalcar, cada uno, si son 5 integrantes en la casa, estamos cada uno sumidos en su mundo, no platicamos, ya no nos reunimos para comer, para cenar, para tomar el desayuno, ya no nos ponemos como antes, en lugar de salir con nuestros hijos a pasear al parque, claro. En lugar de hacer algo en lo que podamos compartir y nos podamos conocer y podamos, ¿cómo se dice?, acoplarnos y, en pocas palabras, compaginarnos, compenetrarnos, ya no existe eso, porque cada uno de nosotros estamos en nuestro mundo. Claro. Es todo, cada incluso, uno estamos en esa tecnología. Sí, incluso vas al parque y ya entrando a lo que es la tecnología en cuestión de la telefonía, vas al parque y los niños están corriendo y están jugando y los papás están pegados al teléfono. Sí. Créanme que se pierden de cosas maravillosas. El hecho de ver a tu hijo correr, de reírse, de interactuar con otros. Ahí uno se da cuenta qué tantas habilidades tiene nuestro hijo para interactuar con otros niños, si realmente se sabe desenvolver bien. Todas esas cosas no las perdemos, ¿no? El hecho de compartir ese momento que nuestros hijos están allá. Incluso las desgracias suceden en cuestión de segundos, y esos segundos, ¿verdad?, nosotros se los dedicamos al teléfono, a las redes sociales, en vez de estar pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Una cosa tan delicada como un secuestro puede suceder en cuestión de segundos. En una esa persona situación. Llega y te arrebata a tu hijo y tú ni cuenta te das porque estás pegado al teléfono, ¿no? Y algo también, fíjate que eso que dices es ciertísimo, totalmente de acuerdo contigo, nuestra gente, yo pienso que también de acuerdo. Y si no, pues la línea está abierta, les repito, 925-349-4173. Y algo bien importante en esto que nos dice la yucateca es que ahí nosotros, si vamos con nuestros hijos al parque, podemos no solamente crear esa confianza y esa compenetración con nuestros hijos, sino que también podríamos descubrir si nuestro hijo está funcionando bien, si hay algo en lo que él no está actuando bien y necesita tal vez ayuda psicológica, tal vez ayuda médica, no sé, muchas cosas. O sea, son pequeñas cosas que realmente son grandes e importantes. Así es que bueno, es. Yucateca, yo sé que tenemos mucha más información, pero también tenemos la música de nuestros nuevos talentos y tenemos a nuestros amables patrocinadores. Que por cierto, quiero enviar saludos a California Income Tax. La temporada de impuestos ya pasó, fue el último día, el 15 de abril, pero por favor, yucateca, dile a nuestra gente si tú sabes que es posible, a pesar de que ya se pasó la fecha, tú sabes que todavía ahorita es posible hacer nuestra declaración. Por favor, dale la información a nuestra gente, dónde ellos pueden ir. Por favor, ahí está. Sí, claro, la temporada de taxes, digamos que el tiempo límite ya pasó, pero de todos modos podemos ir después, podemos hacer nuestro reporte en California Tax Solutions con nuestra amiga Charito. Así es que vayan ahí a las oficinas que se encuentran en la 1955 Monument Boulevard, en la suite 48. No, es 4B.
4B, claro que sí. La suite 4B, aquí merito en Concord, California. Así es que vayan, si se les pasó por alguna razón, de todos modos, nunca es tarde. Así es que vayan a ver a nuestra amiga Charito. Claro que sí, eso que nos dijo la yucateca es muy cierto. Nunca es tarde, nunca es demasiado tarde. Así es que bueno, ya la escucharon. Ustedes pueden visitar a nuestra amiga Charito. Allí nos está esperando en el 1955 de la Monument Boulevard, suite 4B. Y el número a llamar para más información es 926-5627. Claro que sí. Ahí está, para que ustedes puedan llamarle a nuestra amiga Charito de California Tax Solution. Y recuerden que California Tax Solution es la mejor solución para recibir tu dinero sin preocupaciones. Claro así que es. Sí. Bueno, vamos con música. Gracias, Yucateca, por la información. Así es que, bueno, vamos a regresar con más información aquí a la pantalla del show. ¿Qué tenemos cuando regresemos? Porque vamos con música de nuestros nuevos talentos, Yucateca. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito acerca de lo que es la tecnología en cuestión de la telefonía y también en cuestión de la televisión. Los videojuegos, que también, wow, qué tanto nos aportan o si realmente no aportan absolutamente nada. Así es que vamos a entrar un poquito en esos temas. Ok, muchísimas gracias, Yucateca. Muchas gracias por la preparación. Gracias por la información. Así es que nosotros vamos con esa música bonita, música de nuestros nuevos talentos. Y regresamos con más aquí a la pantalla del show de Pasiones Latinas Radio TV. Claro que sí, aquí está. Esto es Se Me Antoja. Ay, este tema está bien rico, me encanta. Muy antojable. Oye, me encanta y se me antoja. Se me antoja complacer cada uno de tus sueños para ya no tener que escondernos y que toda la gente se entere que te pertenezco y que tú eres mi dueño. ¿Qué me importa lo que van a hablar? ¿Y qué importa lo que hablen de mí? Lo que importa es que me haces dichosa y yo te hago feliz. Lo que hablen de mí, que si tiembla, si se acaba el mundo mientras nos amamos, que no importe ni edad ni tamaños, que al fin que en la cama nos emparejamos. Usted no se preocupe, mijo, mientras usted y yo nos entendamos, que el mundo ruede. Allá, complacer cada uno de tus sueños para ya no tener que escondernos y que toda la gente se entere que te pertenezco y que tú eres mi dueño. ¿Qué me importa lo que van a hablar? ¿Y qué importa lo que hablen de mí? Lo que importa es que me haces dichosa y yo te hago feliz. ¿Qué me importa lo que va a pasar? Y qué importe lo que hablen de mí, que si tiembla, si se acaba el mundo mientras nos amamos. Que no importe ni edad ni tamaños, que al fin que en la cama nos emparejamos. Que no importe ni edad ni tamaños, que al fin que en la cama nos emparejamos. ¿O no? En el patio de mi casa me encontré yo a una ranita, bien chiquita y bien bonita, de verdad bien curiosita. Y mi vieja bien contenta, de verdad que emocionada. Las
Pasiones Latinas Radio TV es la casa de todos los que luchan por realizar su gran pasión y es hogar de nuestros niños especiales. Estamos bajo el mismo cielo. Sí, porque ellos son regalos de Dios. El valor para enfrentar la vida. Así que ven, únete y comparte tu historia de lucha o éxito a través de la radio que es para gente como tú. Nos convierte en niños especiales, regalos de Dios. Porque ahora mírate, tú también te eres.
ya es muy tarde. Sin ti me muero y sé cuánto tú me amas. Como te amo yo, no me dejes así, sé que voy a sufrir. No se vale. Sin pensarlo, todo lo que dijiste, yo lo acepté, pero mi corazón no entendió. Y con el tiempo aprendo a amarte. Si por amarte hoy me das la espalda, cuando sabes bien que ya es muy tarde. Porque ahora mírate, tú también me enamoraste. No lo niegues que me necesitas. Pero no se vale que ahora tú quieras dejarme. No inventes, ya es muy tarde. Sin ti me muero y sé cuánto tú me amas. Como te amo yo, no me dejes así, sé que voy a sufrir. Lo máximo en música y pasión de nuestra gente. Temas de interés para nuestra comunidad. Es mucha diversión solo aquí en Pasiones Latinas Radio TV. Lo máximo en música y pasión de nuestra gente. Temas de interés para nuestra comunidad. Es mucha diversión solo aquí en Pasiones Latinas Radio TV. Con mis
tiene sentido. Se desvanecen mis anhelos al sufrir por ti, y las heridas de tu adiós aún no sanan. ¿Cuánto daría por volverte de nuevo a ser feliz? Pero esto solo puede ser. De regreso nuevamente en la pantalla del show de Pasiones Latinas para gente como tú, claro que sí, en compañía, en la grata compañía de Odette García, la yucateca, claro que sí. Así es que bueno, ustedes, ¿cómo están, gente maravillosa, gente bella, trabajadora, luchadora y apasionada? Yo espero que muy bien. ¿Tú cómo estás, Odette? Yo, como siempre, aquí encantada, en compañía de toda esa gente linda que desde temprano ya están preguntando a qué hora vamos a estar en vivo, a qué hora estamos en la pantalla, cómo se pueden conectar. Ay, 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 qué bonito. Sí, la verdad que es ese cariño de la gente es invaluable, de verdad, que ustedes no saben cómo tienen esa capacidad de cambiarnos el momento, de cambiarnos el día e incluso la semana, ¿verdad? La vida, diría yo, sí, la vida, sí. Diría yo, la vida, para no quedarme corta, diría la vida. Y fíjate que hablaba de eso ayer con Jorge, decía él, es como fuerza, es un incentivo, y le digo yo lo llamo gasolina para mi motor. Así es que bueno, hablando de motores, de tecnología y de todo eso, vámonos yucateca, porque hay mucho de qué hablar, y a mi gente le recuerdo que la línea está abierta, 925-349-4173. Vamos a continuar, pero no sin mandar saludos a Vero Gaitán. Está en Puruándiro, Michoacán, y me acaba de decir que está conectada. Hermosa mujer. Claro, tuvimos sí. La entrevista con ella, claro que sí, también desnudándole el alma también a Vero Gaitán, una hermosa, preciosa mujer. Claro. Muy buenos sus temas. Y bueno, ella canta un tema que escuchábamos, Las heridas de tu adiós, que es por supuesto la inspiración de nuestro queridísimo amigo y compositor Abel Santana. Y hablando de compositores, también quien está por allí, Rafael Pérez, saludos. Gracias por ese apoyo, Rafael. Rafael también trabaja trabajando, pero también escuchando Pasiones Latinas, así es que bueno, saludos Jorge también, y bueno, saludos a todos, de verdad hay mucha gente, veo mucha gente conectada, al ratito quiero ir para interactuar con ellos, así es que mientras eso sucede, yucateca, yo te escucho, te escuchamos. Así es, bueno, decíamos hace ratito que íbamos a platicar un poquito acerca de lo que es la tecnología en cuestión de la telefonía, ¿verdad? Mencionábamos que anteriormente teníamos aquellos teléfonos en casa que ni siquiera eran inalámbricos, después ya vino lo más moderno que fueron los teléfonos inalámbricos, que ya nos sentíamos pero felices porque podíamos caminar por toda la casa hablando por teléfono. Sí, sí, sí. Y después de eso vinieron los celulares, ¿verdad? Yo recuerdo, wow. Sí, tengo la gran fortuna de decir que me tocó vivir esa transición entre lo que era la vida de antes y la era tecnológica, que es la que estamos viviendo, ¿verdad? Antes en la casa, imagínate, yo no sé, mi madre, que por cierto, seguramente nos está escuchando, te mando saludos, un señora. Beso un beso y un saludo indecente, ¿no? De aquí de este par de indecentes. Oye, ahora que dices este par de indecentes, oye, pero ¿qué pensará nuestra gente? No piensen mal, por favor, cuando la señora dice indecencias, oye, a propósito, vamos a tener que hablar de las indecencias, sí, ¿eh? Sí, sí, tenemos que tocar ese tema para que la gente entienda, para, ¿verdad? Que no piensen que la señora nos cachó en algo más y por eso nos llama indecentes. No, la señora nos llama indecentes precisamente por la forma de vida, el estilo de vida que llevamos, y que claro, tratamos de no irnos tanto a los extremos, pero desafortunadamente caemos en las indecencias que dice la señora. Digamos que nos facilitamos un poquito la vida, pero pues para ella... Dado, para ella son no cosas... No es lo decente. No es lo decente. Bueno, sí, ella dice que son indecencias, así es que hablando de esa indecencia, pues creo que también a esto de la era tecnológica, pienso que ella también llamará y dirá que indecencias, ¿no? Bueno, te diré que ella es la ciberabuela, ¿eh? Ella, ¿oh, sí? Sí, no, ella
está conectada. Ella tiene Facebook, ella tiene correo electrónico, ella tiene WhatsApp, ella está equipada. Oye, para... pero ¿qué pasa con tu tía? También es una cibertía. Bueno, ella está, digamos que, iniciándose. Pero bueno, está en el camino. En la era tecnológica. Está en el camino, está en el camino de la era tecnológica. Ella apenas le está llegando. Pero bueno, acá tu servidora, yo también soy una ciberabuela. Acuérdate que yo también soy, bueno, yo no soy abuela, yo soy abuelita no, porque soy chiquita. No, tú eres una abuelita muy joven y bella. La verdad que ya gracias. Me lo estás antojando, pero no, todavía no. ¿Puedo esperar? ¿Qué es lo que te estoy antojando, mujer? Ser abuela. ¡Oh! Es que me acabas de decir que soy muy bella y me dices que te lo estoy antojando. Digo, ¡wow! Por favor, quítate. Pinta tu raya. Bueno, no. Vamos a continuar y hablando de que dijiste que tu madre, que este par de indecentes, hay así alguien es. Que me gustó que hizo un comentario, por cierto, quiero mandar saludos a nuestra queridísima y bella amiga Sagrario González sí. O Ramírez. Sagrario Ramírez. Sagrario Ramírez. Ahorita lo checamos, Sagrario, ¿no? Sí, 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 pero eres Sagrario. Yo sé quién eres. Una gran mujer, una gran madre, esposa y, por supuesto, también un súper elemento para nuestra sociedad. Una gran amiga. ¿Qué más puedo decir de ti, Sagrario? Saludos, está en González. ¡Ay! La tenía la primera. Sagrario González está en Hércules, ¿verdad? En Hércules. En Hércules. Saludos a ella y a toda la gente que nos sintoniza ahí en Hércules. Así es que, bueno. Mi reina, este es para ti sí. También, una claro que sí. Mía, ella hizo un comentario en una de nuestras publicaciones donde estamos las dos y dice, qué bonita mancuerna. Ay, sí, la verdad que sí, muy bonito tu comentario. Muy bonito tu comentario, Sagrario, y bueno, saluditos, gracias por estar presente y pendiente de acá de tu servidora y bueno, tu servidora y amiga Elizabeth Bautista. Así es que ahora sí continuamos, por favor, yucateca. Así es, bueno, decía, mami, te mando un beso, te amo, decía que en ese tiempo no teníamos ni siquiera teléfono en la casa. Increíble, yo no sé cómo le hacía a mi mamá, de verdad yo me vuelvo loca ahorita, solamente tengo dos hijos, uno mayor, la chiquita está pegada conmigo todo el tiempo y yo necesito saber dónde está, qué hace, a qué hora sale. No soy una madre asfixiante, pero sí estoy bastante pendiente de él. Yo no sé cómo le hacía a mi mamá con cuatro hijos. Con cuatro hijos y sin siquiera tener teléfono en la casa. Yo recuerdo cuando cumplí mis 15 años, yo no sé, mi madre me hizo una fiesta tan bonita, pero en ese entonces sin teléfono, imagínate, yendo a ver desde los meseros, el del banquete, la fiesta, todo. Así es que yo no sé cómo le hizo, pero me hizo una fiesta maravillosa. Pero era posible y por lo que veo, tienes muy bonitos, sí, se vive y se sobrevive y tienes muy bonitos recuerdos acerca de eso porque viviste momentos súper importantes de tu niñez, de tu juventud, con tu madre. Entonces eso es ahí donde van los valores. Así es que bueno, continuamos, yucateca. Exactamente. Bueno, ahorita es una realidad que estamos más comunicados por una parte, porque ya ahorita los hijos tienen el celular y cualquier emergencia, cualquier situación pueden comunicarse, los papás igual, pero a la vez de que existe esa comunicación, también estamos separados en la propia casa. Estamos unidos cuando estamos afuera y estamos separados cuando estamos adentro, porque cuando estamos en la casa, que ya todos están ahí, que ya cada quien ya terminó con sus responsabilidades, escuela, trabajo, lo que sea, y ya todos están dentro de la casa, se acabó la comunicación. A ver, párate allí. Cuando todos terminaron sus responsabilidades, he aquí un problema que luego muchas veces por esta bendita tecnología, porque estamos tan metidos con la tecnología, con los teléfonos, con las redes sociales, muchas veces ahí es donde empiezan los grandes problemas. Muchas veces los caballeros, los esposos ya no cumplen con sus responsabilidades o las mujeres ya no cumplimos con nuestras responsabilidades y también los hijos ya no cumplen con sus responsabilidades. Así es, cumplimos con las responsabilidades fuera de la casa. Pero cuando llegamos a la casa... O a medias. Sí, estamos comunicados cuando estamos lejos. Uh-huh. Pero cuando estamos cerca, cada quien está pegado al teléfono. Es increíble, increíble de verdad, que porque hoy desayuné un par de huevos, agarro mi teléfono y le tomo una foto y la subo al Facebook. Y durante todo el día estoy pendiente a ver qué es lo que me dicen de mis huevos, porque... sí, porque agarro el teléfono a cada rato y estoy viendo a ver qué fue lo que me contestaron...
comentaron y estoy contestando acerca de tus mis huevos. ¿No podrías haber puesto otro ejemplo, yucateca? Bueno, mis chilaquiles. Tal vez. Tus chilaquiles, tu cereal. Chilaquiles. Tu cereal, no, con bueno, fruta. Yo nunca he visto una foto de un cereal, pero... No, porque ¿verdad? Lo llaman insignificante, tal vez, pero es algo tremendamente... chilaquiles, le tomo bueno. una foto y estoy esperando todo el día a ver qué me dicen de mis chilaquiles. Mejor, ya se escucha mejor que te digan de tus chilaquiles a que te opinen acerca de tus... Bueno, estamos hablando del desayuno. Ok, bueno, aclarando, así es que bueno... Bueno, con estar pendiente de lo que está pasando en la casa. Y lo mismo los muchachos, ¿no? Se la pasan todo el día. Parece que ya tienen el teléfono pegado en las manos, que no lo sueltan en ningún momento. Y solamente se pierde tantito y están desesperados. Llámame, por favor, llámame. Porque no sé dónde está mi teléfono. Y les entra ese ataque de pánico, ¿no? De que, ¿dónde está mi teléfono? ¿No? Sí, sí, sí. Pero vámonos con todos y para todos. Muchachos y no muchachos, niños. Y luego muchas veces veo niñitos ya tan chiquititos que ya tienen su tablet, ya tienen su teléfono y lo presumen, y las mamás y los papás se sienten tan orgullosos y hasta entran en una etapa competitiva donde mi hijo trae tal teléfono o el mío trae el otro o mi hijo trae el otro. Todo eso es algo dañino, la verdad. Continuamos, sí. Yucateca. Y fíjate, estamos hablando en cuestión de los valores familiares, ¿no? Exacto. La pérdida de la comunicación entre las familias. Sin embargo, no, hasta ahí no para lo negativo. También tenemos efectos en cuestión de la salud. Esto que emiten esos teléfonos celulares, no vamos a pensar que es por arte de magia, ¿verdad? Que todo esto sucede, que nos comunicamos y que vemos todo lo que pasa. No, es una realidad que los teléfonos celulares emiten ondas que nos dañan el cerebro. No sé si te ha pasado que dejas el teléfono cerca de la televisión y cuando te entra una llamada, antes de que el teléfono suene, se interrumpe, se ve una interrupción en la pantalla. Televisión. Eso que tú ves ahí es lo que está emitiendo el teléfono. Te diré que no sé, sinceramente, porque no veo televisión, nomás la veo apagada. Pero es una realidad eso que pasa, y al tener el teléfono todo el tiempo pegado al oído, directamente estamos dañando nuestro cerebro. Así que no es solamente en cuestión de valores donde tenemos ahí ese daño, también tenemos un daño físico, ¿no? En cuestión de la vista también, sí. El tiempo de estar... al momento de estar pegados al teléfono, los teléfonos, pues bueno, el mío ya está de un tamaño bastante. Decía cierta persona por ahí que es tu televisión. Así es, pero anteriormente era más pequeño, la pantalla era más pequeña, entonces uno hace un esfuerzo grande, ¿no? Más de lo normal para poderse enfocar en lo que estás viendo. Entonces, no es solamente daños en cuestión de valores, sino también estamos hablando de daños físicos, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Sabes qué? Quiero interrumpirte un momento para comentarles a nuestra gente bonita que estábamos escuchando música de nuestros nuevos talentos y estamos escuchando, claro que sí, escuchábamos temas de Rafael, del compositor Rafael Pérez, y también, claro, en su propia voz escuchamos Mi Padre Era Bueno. Me encanta ese tema. ¿Ya lo has escuchado, yucateca? No, la verdad que no he tenido la oportunidad. Te invito a que le pongas atención. Sí, yo me imagino que debe ser un tema bastante, yo me imagino que delicado, profundo, algo así. Profundo, claro que sí, profundo. De hecho, bueno, saludos a todos allá, a todos los que están allá afuera, de veras, con ese tema. Escuchábamos al cantautor, a Jorge, que es Jorge Aguilar. Claro que sí, escuchábamos a él también. Gracias, Jorge, también por el apoyo. Gracias a todos los que están en las redes sociales. Tenemos más. Cuando vayamos, quiero que me digas qué más tenemos en yucateca, porque necesito que vayamos a música también, porque tengo música aquí, música instrumental, y tengo música de teclado. ¿Sabes qué? Que eso es lo nuevo que acaba de llegar a Pasiones Latinas, y viene más. ¿Sabes qué? Qué bonito. Que estoy feliz, porque aparte de que tenemos a nuestra gente, a nuestros compositores y cantautores mexicanos,
que ya son varios. Está Tristán, el compositor, está Abel Santana, está Rafael Pérez, está, bueno, hay muchos más, están también los grupos, los que solamente son grupos y no son cantantes. Claro. Ahora se están agregando gente de otros países. Bueno, ya teníamos audiencia, y tenemos audiencia en Salvador, tenemos en Guatemala, tenemos en Honduras, hay en Colombia, bueno, en todos los países de habla hispana tenemos gente, gracias a Dios, y por supuesto, más fuerte en México. Pero pues se acaba de agregar uno de los nuestros aquí, pues Jorge Aguilar, que él es de origen salvadoreño, así es que saludos a toda esa gente bella del Salvador. Y viene, está acá en puerta por entrar la música, de hecho la estamos solamente analizando, alguien del país, del bello país de Nicaragua, unos temas tremendos. Así es que saludos, saludos, saludos Jonel, que está por allá en el área de Los Ángeles, que muy pronto ya va a estar por acá también, están preparando algo tremendo, y pues yo siempre me doy la oportunidad para saludar a esa gente bonita que dirige su atención, que dirige su mirada hacia su Pasiones Latinas Radio TV. Claro que sí. ¿Algo que me quieres comentar antes de irnos con música yucateca? Porque regresamos con más. No, nada más recordarles que esto es Pasiones Latinas, no es solamente para los mexicanos, nosotras somos mexicanas, pero es para en general, latinos en general. Estamos más que convencidas de que hay talento entre la comunidad latina, hay grandes talentos, gente sensible, gente maravillosa que aporta cosas. Decía el otro día que lo único que necesitan es apoyo, de verdad, necesitan nuestro apoyo, el apoyo de su gente, porque el talento lo tienen, el talento existe. Ellos no tienen nada que pedirle a esos artistas que ya tienen una fila de ceros en sus cuentas bancarias, de verdad. Ellos lo único que están pidiendo es el apoyo y la confianza de su gente, porque tienen cosas maravillosas que aportar, tienen música linda, composiciones hermosas, hay música para relajarse, música para sacar todo ese despecho, claro, música que sí, para enamorarse, música para bailar, de todo, o sea, que hay de todo, de aquí, todo un poco. La verdad que sí, fíjate que eso que acabas de decir, sí, y es lo que le decía también a Jorge, le decía yo a Rafael, le digo siempre a Abel, mi querido Abel Santana, él lo sabe, toda esta gente bella, lo saben que Pasiones Latinas está realmente comprometida con nuestra gente, con nuestros nuevos talentos, porque nosotros aquí su amiga y servidora estamos convencidos de que todos tenemos algo bueno que aportar. Nosotros somos una fuerza maravillosa, somos seres maravillosos, y desgraciadamente estamos por allí, como digo, arrumbados, escondidos, y los latinos podemos volar muy alto, solamente necesitamos una pequeña patadita, un empujoncito, y aquí está Pasiones Latinas, así es que vénganse para acá. Bueno, claro que sí, hablando de esa gente, Bonifacio Alquicirá, espero que me estés escuchando, saludos, él está en el área de Walnut Creek, así es que bueno, aquí está este tema, música de teclados, adelante con ese tema y regresamos con más aquí en la pantalla del show Yucateca. ¿De qué nos vas a hablar cuando regresemos? Bueno, cuando regresemos vamos a hablar un poquito acerca de la televisión y los videojuegos. Ay, ay, ay. Bueno, ay, ¿qué cosa? Entonces vámonos rápido con este tema que se llama Muchas Gracias y es música de teclados. Miren nada más. Muchas gracias, te agradezco por haberme amado así por tanto tiempo. Te perdono si te fuiste, pues muy francamente tú a mí me dijiste: terminemos, no conviene. Yo te quiero y sé que tú también me quieres. Tú casado, yo soltera, y un hogar hay de por medio, qué problema. Thank you.
piensa que más bien yo soy muy poca cosa. Muchas gracias, dijo de nuevo, por tu familia es mejor que terminemos. Yo te quiero por hoy, por siempre, pero mejor yo me resigno a perderte. Hasta luego, buena suerte. En tu hogar están tus hijos que te quieren. Mucha labia para conseguir. Deja de decir.
decirte que ahora llegaste hasta aquí. Hasta aquí. Ya no quiero saber nada que venga de ti. Te pasaste ya de veras. No quiero ni oír. Tus mentiras me enfurecen. Lárgate de aquí. Hasta aquí. El que sigue. Pasiones Latinas Radio TV. You're in the mix with DJ Chimala. Tranquilo, no pases lucha. Si no caina, no te frustres. En frente gana si pucha. En bote por pollo, yo no me amoro. Hombre, no, pa' pelearse por pollo hacen falta dos. Chilao, bendito sea Dios. Con otro se fue y otro se enfermó. Picha pa' loco. Que lo más que hay aquí son. Yo la doble, así que paré. Ya no quiero irme sin mi macho. Yo la doble, así que paré. Ya no quiero irme sin. Temerle al cuco, pero los brutos terminan presos de luto. Yo escupo pa' los malucos y su carro me escucho. Sin truco, esto está que por nada te voy a matar. Me han puesto a pensar lo que voy a grabar. Son cuatro que tengo, soy su papá. Y viven todo el Tumpacatá. Está malo, pero paro. Se va a arreglar con el hasta abajo. Dímelo cantando como los gatos. Y viendo piel y si gano rancho. Touch it like no other. Don't you tell them what we do. Don't tell.
tu ritmo, tu pasión. Pasiones Latinas Radio TV. La estación que es para gente como tú. Así es, Pasiones Latinas es para gente como tú, claro que sí, mi gente bella. Continuamos aquí en vivo desde Concord, California, en la pantalla del show de Pasiones Latinas para gente como tú, con la yucateca Odette García. Y bueno, yucateca, ¿qué nos tienes? ¿Con qué continuamos? ¿Qué decías? Bueno, dijimos que íbamos a continuar hablando un poquito acerca de los videojuegos y la televisión. Estas dos cuestiones o situaciones que en realidad yo pienso que están aportando muy poco, si no es que casi nada, ¿no? Digamos que la televisión, el contenido de los programas que pasan ahora en la televisión ha venido bajando tremendamente lo que es la calidad. La verdad que ya son muy pocos los programas que realmente aportan algo. Ahorita lo que son las famosas novelas, la verdad que los temas de las novelas ahorita son... ¿Dónde están mis amigas y amigos noveleros? Digan presentes. 925-349-4173. Adelante, yucateca. Así es una realidad que el entretenerse, la diversión, es una parte muy necesaria. Es algo que realmente lo necesitamos nosotros. No solamente es trabajo, no solamente es estudio, no solamente son responsabilidades. También tenemos que tener una parte en donde nosotros nos tengamos un poquito de distracciones, un poquito de diversión. Eso es necesario y es saludable, ¿verdad? Pero digamos que ahorita la televisión no es una opción. Estoy viendo ahorita los contenidos que hay en las novelas, los tipos de novelas. Últimamente se han desatado esas novelas de narcotraficantes, ¿verdad? Empezaron con La Reina del Sur, alias El Mexicano, y que si Metástasis, y bueno, es una tras otra que hablan solamente de eso, de lo que es el narcotráfico, ¿no? Donde engrandecen. Al final, lógicamente, yo me imagino, porque no las veo, yo me imagino que mueren, los agarran, o yo no sé qué pasará, ¿verdad? Pero eso digamos que es al final, pero durante toda la trama de la novela, que es lo que le enseñan a la gente, ¿no? El poder, el dinero, las mujeres y todas esas cosas que atraen, ¿no? Fíjate que quiero meter mi cucharita aquí un poquito acerca de eso que estás diciendo. ¿Cómo nos afecta el ver ese tipo de programaciones? ¿Cómo nos afecta el ver esa programación basura, lo llamaría yo? Creo que el tiempo es demasiado poco para meternos a dar detalles, claro. Pero realmente solamente se los voy a decir sencillo. Así como las telenovelas antes eran, vamos a decir, antes eran un poco más limpias, y estoy hablando en cuanto a contenido sexual, en cuanto a contenido violento, o como dice la yucateca, contenido de narcos y de drogas. Esas novelas eran, vamos a decir, limpias, influían en la mente de mujeres y jovencitas, claro, que soñaban con el príncipe azul y que soñaban con que acá y con que allá y que bueno, soñaban con todo eso. Pero ahora las telenovelas ya casi parecen películas de acción. Así y entonces es de la manera como influyen. Ahora ya no influyen con soñar solamente, sino que ahora ya la gente hasta quiere también, como dicen por ahí, agarrar su mata-mata y ta-ta-ta. Sí, así es que así bueno. Es una realidad. Las mujeres ahorita, tal parece que la única forma de salir adelante es que un hombre rico se enamore de uno y te saque de pobres, ¿no? ¿Dónde ves una novela donde realmente te enseñen a que hay que estudiar, hay que superarse, hay que trabajar, es muy poco? La realidad es que siempre nos pintan que el hombre rico se va a enamorar y nos va a sacar de pobres y nos va a poner una mansión, ¿no? Exacto, que tienes un cuerpo bonito, un cuerpo escultural, aunque tengas la cabeza hueca, y que de ahí te va a sacar, y bueno, y que claro, aparte que las mujeres somos realmente
realmente cabronas por estar en un nightclub o en una barra tomando con nuestras amigas o tomando sola y que esto y que el otro, pero bueno, o sea, son ideas equivocadas que se van sembrando en la mente de nosotros. Ahora, como decía, tenemos poco tiempo y te voy a dar paso para que tú continúes con lo que nos tienes que decir, yucateca, pero sí, anótalo en tu yucalista, tenemos que hablar muy acerca de ese tema, porque claro, la verdad que es algo que realmente está afectando. Así es que bueno, adelante por favor, yucateca. Sí, siempre en busca de tocar temas que aporten un poquito a nuestra comunidad, ¿no? Volviendo a este tema de la televisión, de las novelas, los contenidos son altamente sexuales, ha influido muchísimo en el comportamiento de los jóvenes, incluso en la forma de hablar de los jóvenes, en la forma de vestirse, de desenvolverse. Uno ha traído problemas grandísimos de autoestima, porque las mujeres que aparecen en la pantalla son mujeres esculturales, problemas donde bueno, que se ha prestado a que surjan muchísimos charlatanes que se dicen doctores, que se dicen cirujanos, que se inventan por ahí una profesión y falsifican papeles, y las mujeres con tal de verse como esas chicas que ven en la pantalla, pues van y se operan o se inyectan o se hacen cosas que al final de cuentas son dañinas para su salud, ¿no? Hablando de la televisión, encontramos programas que sí aportan, documentales, programas buenos, pero la realidad es que el rating es por demás bajo, ¿no? Los altos ratings de la televisión son en los programas basura, en las telenovelas que no te aportan absolutamente nada. Eso que acabas de decir es totalmente cierto. Los programas con contenido basura y pues sí, ¿para qué doy detalles? Que es cierto, son los que más rating tienen, de verdad. Ya la gente ya no está tan enfocada en realmente aprender, en informarse bien, en aprender más acerca de valores, como por ejemplo de plantas, animales, del mundo. O sea, realmente existe la tecnología, la podemos usar, existe buena información, pero desafortunadamente todos nos estamos cargando hacia el lado negativo. Así es, sí, digamos que le meten por ahí un poquito de alguna cuestión positiva, pero es lo mínimo, ¿no? Se enfocan mayormente en lo que es negativo y en lo que es dañino. Eso hablando de la televisión. Hablando de los videojuegos, pues preguntaba hace ratito que si realmente aportaban algo. Yo creo que aportan muy poco, si no es que casi nada. Nada, definitivamente. Nada. ¿Sabes qué? Antes, porque ya te me vas, cuando estabas hablándonos acerca de la televisión yucateca, mencionaste que la forma de vestir, cómo todas estas programación basura, chatarra basura, cómo influye en nuestra mente, en la mente de nuestros jóvenes, en su forma de vestir. Hablando de eso, está lo que yo no sé, es conocido, no sé cómo se dice, eso será, le voy a tener que preguntar a mi hija. Yo lo escucho como que son los baggy pants, los pantalones que cargan hasta abajo. Ay, Dios mío, okay. Yo no sé. Esa es una de las cosas, y te digo para que lo pongas en tu yucalista, porque vamos a hablar acerca de eso. ¿Sabías que gracias a Dios ya están multando a los que usan los pantalones hasta abajo? Pues vamos a hablar. Que gracias a Dios, porque es una cosa tan asquerosa y desagradable, y sobre todo en época de calor, que están, se atreven a salir sin camisa y con los pantalones abajo de la cadera, sí, completamente enseñando absolutamente es otra. Todo. Y sabes que ese es un tema súper importante que tenemos que tocarlo, así es que otro más para la yucalista. Pues son faltas a la moral, sí, ¿no? Sí, también, sí, o sea, cosas así. Así es que vamos a hablar de ese tema, ya que tú lo mencionaste, es que influye en la forma de vestir, porque ves que en las novelas ves todo eso, o en esa programación chatarra ves todo eso, y bueno, pues ahí es donde está influyendo. Así es que claro. Anótalo, que vamos bueno, a hablar acerca de eso después. Esa yucalista crece y crece. La yucalista se pone más gorda cada día, y eso es bueno. Así es que bueno, continuamos, yucateca, por favor. Bueno, hablando de los videojuegos, la verdad es que la gran mayoría de los videojuegos, o por lo menos los que son más populares, se enfocan más en la violencia. Tienen un contenido violento tremendo. No la verdad que digamos que quizás se desarrolle alguna que otra habilidad
¿verdad? Al momento de jugar un videojuego. Es completamente cierto, ¿no? Esa coordinación que necesitan los muchachos para apretar tantos botones al mismo tiempo podría ser la única. Desarrollo de habilidades para manejar los controles, claro, ¿no? Así es, porque de ahí en fuera el contenido, la verdad que yo no le veo absolutamente nada, pura violencia. Y creo que de hecho también tenemos que hablar especialmente acerca de los videojuegos, porque allí hay muchísima violencia y es así como luego se han inventado, ves que hay jovencitos que han ido a hacer matanzas y cuanta cosa o cosas así, que todo viene a raíz de esa información negativa que están recibiendo de los videojuegos y todo por estar bien metidos allí. ¿Qué más tenemos, yucateca? Bueno, eso hablando del contenido de los videojuegos, ¿verdad? Pero aparte de eso, pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Tengo aquí una pequeña, porque sí está pequeña la listita, pero pequeña en cuestión de número, pero grande en cuestión de contenido, porque dice acá lo que son las consecuencias, ¿no? Dice pobrezas o pobres destrezas sociales. Eso es una realidad. Los que están metidos ahí en los videojuegos muchas veces no tienen esa habilidad para interactuar con los demás, no son un poquito retraídos, no agarran tan fácilmente confianza, son muy poco sociables, ¿no? Así es que... Es triste llegar a un hogar, me toca luego ir a algunos lugares, es triste llegar llegas a ese lugar y tú saludas y todos y está ahí en la sala, está el jovencito, la jovencita como acá. Un mueble más, ¿no? En verdad. Están acá. Sí, es verdad. Vas a una fiesta y yo recuerdo que antes ibas a una fiesta y los papás estaban platicando, las mujeres platicando, pues tomándose la cervecita, bailando, y los muchachos platicando por otro lado, metiendo relajo, el relajo que es normal entre los muchachos, ¿no? Conociéndose unos a otros. Yo me acuerdo que hice amistades bien bonitas durante mi juventud y ahora vas a una fiesta y mientras los papás están divirtiendo, los hijos o están pegados al celular o tienen el jueguito en las manos, ¿no? Y tienen la cabeza agachada todo el tiempo, metidos ahí en ese videojuego y ni se enteran de lo que está pasando alrededor, mientras los papás bien divertidos, los hijos ahí metidos. Dime, yucateca, por favor. No, hablando de este punto, lo que son las pobres destrezas sociales, ¿no? ¿No? Sí, y aparte quiero hacerte un pequeño comentario acerca de que también restaurantes de comida rápida han llegado al colmo de los colmos, yo lo digo, no sé qué diga nuestra gente que está afuera, de todas formas vamos a tener que extender en la segunda parte de este programa, de este show, hablando de lo negativo y lo positivo de las redes sociales, de la tecnología, perdón, porque algunos restaurantes de comida rápida están incluyendo videojuegos. Antes tenían juegos como resbaladillas y cosas así en su para que se relajen a los niños. Ahora están poniendo videojuegos. Imagínate. Es el colmo. Como dice la canción, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? La verdad es ya preocupante que la gente se deje llevar por el dinero, porque esto es lo que me deja dinero, esto es lo que atrae a la gente, esto es lo que vende, pues eso es lo que voy a hacer, aunque sea algo perjudicial para la vida, para todos, ¿no? Para los seres humanos, ¿no? No me importa si estoy perjudicando a los demás, pero pues mi cartera se está engordando, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, tenemos mucho más que platicar. Perdón, desafortunadamente el tiempo ya se nos fue. Estamos hablando de todo lo negativo, pero por lo que veo, tenemos muy poco de positivo, porque a estas alturas del programa aún no hemos escuchado nada positivo de la tecnología. ¿Hay algo que nos quieres agregar, yucateca? Porque realmente es necesario escuchar, o por lo menos quiero que nos digas o nosotras decir qué podríamos hacer nosotras en cuanto a todo esto negativo que está sucediendo, porque lo positivo existe. Dime qué es eso positivo.
Bueno, pues como ya hemos mencionado anteriormente y en diferentes temas, yo creo que la clave siempre está en el equilibrio, ¿no? Pero eso tiene que empezar por nosotros, los adultos. Si nosotros, los adultos, no hacemos conciencia de lo que estamos haciendo, no hacemos conciencia de la forma negativa en la que estamos utilizando algo que originalmente fue creado para traer cosas positivas, pues eso es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que nosotros, pues bueno, yo quiero vivir el doble de lo que ya viví hasta la fecha. Sin embargo, pues ya tengo mi caminito andado, ¿no? Pero tenemos hijos, y si nuestros hijos ya están grandes, vamos a tener nietos o tenemos nietos. Entonces hay que pensar en lo que estamos haciendo, la verdad, poner límites, tratar de inculcarles nuevos valores, tratar de revertir un poquito eso negativo que hemos estado provocando, todos esos cambios climáticos de verdad. Mira, esa cuestión del diluvio, lo que pasó hace tantos años fue precisamente por los excesos en los que estaba cayendo la humanidad. Nosotros no vamos a tener un Noé, ¿verdad? No va a venir a construir un arca y nos va a venir a salvar. Pero podemos hacer algo al respecto. Es una realidad. ¿Cuánto estamos escuchando acerca de las ciudades enteras que van a desaparecer si seguimos haciendo las cosas de forma negativa, lo del sobrecalentamiento global, lo que puede provocar ciudades que van a quedar completamente bajo del agua? Entonces, si no paramos, si no hacemos conciencia, si dejamos de usar Pasiones Latinas Radio TV. Todo eso trae consecuencias a la naturaleza, todas esas tormentas que están sucediendo, toda esa sequía que estamos pasando. Ya no tenemos épocas. Antes sabíamos cuándo era la época de lluvia, cuándo era la época de calor, cuándo era la época de frío. Ahorita, cuando se supone que hay frío, hay calor; cuando se supone que hay calor, hay frío; y cuando debe de llover, no cae ni una gota. Así que todo eso que está pasando es precisamente porque estamos usando la tecnología de forma negativa. De verdad, nos invadió, es verdad, nos invadió. Pero podemos informarnos, tenemos esa tecnología a la mano que podemos utilizarla para informarnos de lo que estamos haciendo mal y corregir nosotros los grandes y enseñarles a los pequeños, ¿no? Fíjate que sí, muy 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 buenas tus palabras, muy bueno tu consejo, yucateca, totalmente de acuerdo contigo. Y sí, es así como pienso que la mejor forma que nosotros, y debemos de emplearlo, pero realmente debemos de emplearlo, empezar, como dice el abuelo, a trabajar bien y desde adentro, trabajar en nuestra propia casa, nosotros mismos como padres y con nuestros hijos, enseñarles que es la tecnología, es importante, maravillosa tecnología, lo llamo yo. Y yo, la servidora de ustedes que hago lo que es radio por internet, se los digo, es maravillosa la tecnología. Pero aquí se ve, y de hecho, alguien me hizo un comentario, desafortunadamente, como no somos amigas, amigas en la página de Facebook, se me esfumó el nombre, pero bendita persona, yo sé que estás pendiente, porque de hecho dijo que siempre está pendiente del programa. Ella dijo una palabra súper importante, una palabra clave, dijo: Pasiones Latinas es la única radio que está uniendo fronteras, que está uniendo a la gente de allá con la gente de acá y a la de acá con la de allá. ¿Saben por qué? Porque es la magia de la tecnología. Estamos usando, aquí en Pasiones Latinas, estamos usando la tecnología de la mejor manera. Entonces, es lo que tenemos que hacer. La tecnología no es mala si la usamos de la mejor forma. En este caso, Pasiones Latinas decidió usar la tecnología de buena forma. Ustedes también la pueden usar. De hecho, muchos se están uniendo a esta gran pasión por medio de la tecnología. Así mucha es. Gente, por ejemplo, allá está Cuitlagua, Cuauhtémoc Zarazú Hernández, en el bello estado de San Luis Potosí, México, a quien mando un caluroso saludo, un fuerte abrazo, con mucho cariño y mucho respeto. Él está desde allá y él participa en esta gran pasión, aporta su conocimiento en leyes y en todo lo que tiene que ver con la política desde México hasta acá, y es la magia de la tecnología. Así pero es. La está usando bien. Está, por ejemplo, hay mucha gente alrededor del
mundo. ¿A quiénes le puedo mencionar? Por ejemplo, Rafael Pérez, que estuvo vía telefónica. Así también es. Él, gracias a la tecnología, estuvo en esta entrevista especial con nosotros. Está Vero Gaitán, que también tuvo su entrevista. Grupo Huerco, saludos a Alberto Vega. Bueno, tantas cosas que nos puede brindar la tecnología. Y bueno, esto es solamente un poquito. Lo que quiero dejar claro es que sí es necesaria e importante la tecnología, pero somos nosotros los que la estamos usando mal y somos nosotros los responsables. Así es que como somos los responsables de estarla usando mal y de todo lo erróneo que está sucediendo, como ya nos mencionó la yucateca, también somos responsables y tenemos la capacidad y el poder de cambiar la situación y de enfilarnos hacia un camino diferente. Así es, sí, no estamos queriendo decir que la tecnología es mala, definitivamente ha sido un gran avance, hay cosas maravillosas que yo he escuchado acerca de la tecnología. Estaba escuchando el otro día de una niña que tenía un problema del corazón, y gracias a una réplica que hicieron en plástico, ¿verdad? Esto todo es un avance tecnológico, ¿no? Ellos pudieron hacer como un tipo de ensayo de qué era lo que iban a hacer al momento de la cirugía, ¿no? Entonces, gracias a eso, esta criatura ahorita goza de perfecta salud, la niña hace su vida completamente normal, y todo eso es por la tecnología. No estamos hablando de prótesis que ya ahorita ya se pueden utilizar, ya no son esas duras plásticas, ya son que incluso con la mente, con el cerebro, las puedes controlar como que fuera una parte de tu cuerpo, ¿no? Natural. Entonces, la tecnología es una maravilla. De verdad que es una maravilla, es una bendición que hemos tenido, simplemente que nosotros la hemos venido utilizando de la forma incorrecta, de una forma excesiva y equivocada. Todos los excesos son malos. Todo en exceso es malo. Así es que algo tan bueno como la tecnología, algo que nos aporta, algo también tenemos que tomar conciencia y ponerle una medida, porque si no, esta misma tecnología que nos está uniendo, que nos está ayudando, que está salvando vidas, no las puede quitar. Definitivamente, eso es cierto, porque bueno, habíamos dicho que vamos a hablar acerca de cómo la tecnología también es la culpable, pero en realidad no es la tecnología, somos nosotros, de que se han provocado guerras masivas, muertes masivas y todo gracias a la tecnología, pero somos nosotros los responsables. Claro. Así es que bueno, nosotros ya nos tenemos que retirar, ya nos vamos. Yucateca, algún puntito que quieras agregar, saluditos o algo, porque nos vamos de la pantalla del show. Saluditos a todos en general, de verdad que todas las semanas, todos los días se agrega cada vez más gente a esta pasión, de verdad que yo lo mencionaba hace rato, ustedes no saben cómo nos pueden cambiar el momento, el día, incluso la semana y la vida. De verdad, muchísimas gracias por todas sus bendiciones, muchísimas gracias por estar pendientes, muchísimas gracias por su apoyo a toda esa gente que se ha venido agregando, a esos talentos que tenemos la dicha de contar cada vez más y más en este programa, en el show de Pasiones Latinas. Muchísimas gracias, saludos a todos, besos, abrazos con todo cariño y respeto, y pues bueno, recuerden que aquí está este show todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 a 10:30 de la mañana, en la presencia de la pasión convertida en mujer, Elizabeth Bautista. Yo participo algunas veces vía telefónica, pero mi viernesito apasionado aquí estoy, así es que recuerden que aquí estamos para cualquier cosa, la línea de teléfono abierta. En cualquier momento pueden llamar, una sugerencia, un tema que quieran que toquemos en particular, aquí estamos abiertas para escuchar y para tocarlo y para investigar y para aportarles de todo corazón lo que nosotras podamos investigar o pues bueno, ahí más o menos comentar en base a nuestra experiencia, ¿no? Sí, aparte que tenemos gente especializada en cada tema y cada vez más gente se está uniendo, así es que bueno, yo solamente recalcar que lo que dice la yucateca es totalmente cierto, y yo les doy gracias a todos ustedes por el apoyo a ella, a mi gran pasión, a su servidora Elizabeth Bautista. Ahora sí, nuevamente gracias, yucateca, por estar aquí, y recuerden, como ella
y ella dijo, de lunes a viernes el show de Pasiones Latinas en vivo desde Concord, California, USA, en el mundo y para el mundo, bajo la conducción de su servidora Elizabeth Bautista y la voz más sexy de Pasiones Latinas Radio TV vía telefónica desde Vallejo, California, lunes y miércoles y ya los viernes aquí en la pantalla la yucateca Odette García, que es la voz más sexy de Pasiones Latinas Radio TV, sí. Claro que sí. Así es que bueno, ahora sí nos vamos, gente bonita, disfruten su día y continúen en sintonía 7 días a la semana, casi 24 horas al día, con la música de nuestros nuevos talentos. Ya me voy, ya nos vamos. Recuerden ser muy felices solamente por hoy y además, recuerden que aquí está prohibido rendirse. Parrandero, me gusta vivir la vida, las güeras como me gustan y las morenas ya ni se diga. Me gustan todas las hembras y me encantan los placeres, por Dios santo que en el mundo no hay más bonito que las mujeres. Hay que gozar las parrandas, no más hasta que Dios diga, porque cuando ya te mueres nada te llevas tú de esta vida, porque cuando tú te mueres nada te llevas yo de esta vida. En todos esos jardines muchas flores he contado, las bellas y la por herencia que yo salí tan enamorado. No me fijo en los tamaños, mucho menos los colores, a todas les digo sí, si quieren darme ya sus amores. Las parrandas, no más hasta que yo diga, porque cuando ya te mueres nada te llevas tú de esta vida, porque cuando tú te mueres nada te llevas ya de esta vida. Lo máximo en música y pasión de nuestra gente. Temas de interés para nuestra comunidad. Mucha diversión solo aquí en Pasiones Latinas Radio TV.